Hola, 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 muy buenas señores, ¿qué tal os encontráis? Espero que os encontréis estupendamente bien, yo me encuentro maravillosamente bien, gloriosamente bien, y vamos a hablar hoy de PlayStation Now, porque por fin nos llega, gracias Sony, gracias a un servicio que va más allá del 2015, ya no sé yo ni siquiera si es del 2014, pero por fin llega aquí en el 2019. Bueno, muchísimas gracias de corazón a Sony. Voy a explicar un poco en qué consiste PlayStation Now y lo más importante, la comparativa con Game Pass de Microsoft. ¿Por qué motivo? Porque yo creo, yo si fuese Phil Spencer, utilizaría PlayStation Now, pagaría por anuncios de PlayStation Now en la televisión, precisamente para que se vendiese más mi Game Pass, porque en la comparativa no hay ninguna clase de color. Y encima un poco vamos a descubrir muchísima hipocresía por parte de Sony con el servicio de PlayStation Now. Porque PlayStation Now es una mezcla, una especie de mezcla entre Game Pass, videojuego, el poder jugar en la nube, videojuego vía streaming, y también una mezcla con la retrocompatibilidad. Bueno, ¿en qué consiste exactamente? Bueno, ya sabéis, es un servicio por lo pronto. ¿Cuánto cuesta este servicio? Por lo pronto este servicio cuesta el doble que el Game Pass. El doble. La suscripción mensual cuesta $20. Aquí serían 20 euros. Game Pass, $10, 10 euros. Suscripciones anuales. Game Pass, 60 euros. PlayStation Now, 100 euros. La diferencia ya de precio, tenemos una gran diferencia. Tu primer mes en Game Pass, 1 euro. En PlayStation Now, 10 euros. Ya empezamos en el precio, ya hay una gran diferencia. Eso querrá decir, si PlayStation Now es más caro, es que es mejor, te ofrece un mayor número de cantidad de juegos que Game Pass. Bueno, eso realmente es mentira. Y luego, sobre todo, una cosa que me llama la atención es que este servicio se vanagloria de que te ofrece videojuegos de PlayStation 4, de PlayStation 3 y de PlayStation 2. Un momento, creo que me estoy equivocando. ¿No decía un alto dirigente de Sony que la retrocompatibilidad estaba sobrevalorada y que por eso PlayStation 4 no la tenía? Y los perdedores de Microsoft y de Xbox sí la tiene, porque está sobrevalorada, ¿no? De acuerdo. Esta es la gran hipocresía, que es muy fácilmente... Es simplemente que Sony no la ofrece esta retrocompatibilidad, ¿no? Te lo ofrece mediante un servicio llamado PlayStation Now, por el cual tienes que pagar un extra, joder, 20 euros al mes. Me parece que la retrocompatibilidad Sony sí que le da un valor. 20 euros al mes en Microsoft gratis. Por eso digo que esto de PlayStation Now sería un anuncio perfecto para Phil Spencer, ¿no? Luego tenemos la originalidad. Se supone que el punto fuerte de PlayStation Now es jugar partidas sin tener que descargar los videojuegos vía streaming. Bueno, yo lo que conozco del PlayStation Now de hace años es que era prácticamente injugable, porque necesitaba una banda ancha enorme y porque había un input lag, que es el input lag, cuando le das la orden al mando y cuando se transmite al videojuego. Si se transmite muy tarde, el videojuego es injugable. Había un input lag demasiado grande. No sé si ya habrán solucionado ese problema. Lo desconozco, vosotros lo decís en los comentarios, pero había ese problema, el input lag, ¿no? Luego, el requerimiento, la banda ancha que necesita para jugar vía streaming o en la nube, sea lo que de verdad te llama la atención de este servicio. Para poder jugar a los juegos en la nube necesitas como mínimo 5 Mbps. 5. Como mínimo, para que aparezca el videojuego en pantalla. Eso sí, para que vaya fluido y para que vaya bien, oh, hombre, muchísimo más. Para que tenga una experiencia de juego tal y como sería un videojuego normal de la PlayStation 4, que tú te lo pones en tu Play 4 y empiezas a jugar, pues ahí requiere una banda ancha enorme. Esos son otros defectos. Luego, te puedes descargar
los videojuegos en tu PlayStation 4. Te los puedes descargar. Eso sí, esto ocurre tanto en PlayStation Plus como en el Game Pass. Eso sí, cuando ya no estés abonado, cuando ya no pagues tu suscripción, esos videojuegos, por muy descargados que los tengas en la consola, no vas a poder jugarlos. Es otra diferencia con Xbox, esta vez no es el Game Pass, Xbox Gold. Los videojuegos del Gold, tú te los descargas y se quedan. Los videojuegos de Xbox Gold, tú te los descargas y no te los quitan nunca más, por mucho que se termine la suscripción a Xbox Gold. Tenedlo en cuenta. Es que es un perfecto anuncio, de verdad, esto de PlayStation Now para Microsoft. ¿Por qué también? PlayStation Now te permite descargar videojuegos, esta vez no de PlayStation 3. Solo puedes descargar vía streaming a los juegos de PlayStation 3. Pero descargártelo, no. Solo descargarte videojuegos de PlayStation 4 y videojuegos de PlayStation 2. ¿Por qué motivo? ¿Por qué? Porque la PlayStation 4 en su interior tiene una PlayStation 2. Y no tiene una PlayStation 3. ¿Entendéis? O sea, es que ya lo dije en un vídeo, pero a mí me resulta gravísimo. Si Sony quisiese poner gratis la PlayStation 2, la retrocompatibilidad, lo haría de manera inmediata. Porque tiene una PlayStation 2 dentro de la PlayStation 4. Vosotros le meteríais cualquier juego de la PlayStation 2 y funcionaría. Pero Sony dice, no. Tienen que pasar por caja. O sea, la hipocresía de lo de no, la retrocompatibilidad no tiene ninguna clase de sentido, ¿no? Así que un poco eso. Luego, el catálogo, que es lo importante, ¿no? Los videojuegos que traen con la suscripción es infinitamente peor PlayStation Now que Game Pass. En el Game Pass te vas a encontrar muchísimos más videojuegos de novedad que los de PlayStation Now. Y también otra cosa perfecta y buenísima que tiene el Game Pass es que todos los videojuegos que vayan apareciendo exclusivos de Microsoft aparecen directamente en el Game Pass. No ocurre así en PlayStation Now. Por poner un ejemplo, en el Game Pass de primera, si tú tienes el servicio contratado, podrás jugar a Crackdown 3 cuando aparezca. El próximo juego del Ori and the Black Forest, los próximos Forza, ya sea Forza Horizon o Forza Motorsport, el próximo Gears of War 5, todo eso de manera inmediata, si tú estás suscrito a Game Pass, desde el día 1, desde el segundo 1, tú lo vas a poder jugar. Eso no ocurre en PlayStation Now. Cuando saquen el The Last of Us 2, Ghost of Tsushima, Death Stranding, tú no vas a tener esos videojuegos en PlayStation Now, ni de coña. Y eso que PlayStation Now es muchísimo más caro. Y por último también, entrar en esa enorme hipocresía que se ha vendido a lo largo de los años y que ahora yo preguntaría a toda esa lógica de toda la prensa y de casi toda la comunidad de jugadores que siempre han lanzado en contra de Microsoft y de Xbox, ¿no? Como señores como Dayo, los de Eurogamer, en fin. En resumidas cuentas, la gente que nunca ha tocado una Xbox One ni con un palo. Nunca. Lo que le echan en cara a Xbox One es que ¿para qué tener una Xbox One si puedo jugar a sus videojuegos en PC? ¿No? Esa es un poco la lógica que ellos llevan. Que nosotros sabemos que enriquece muchísimo a su comunidad, ya que puede permitírselo Microsoft, poder jugar en videoconsola y en PC. Ahora yo la pregunta a toda esa gente, porque van a cambiar muy rápidamente de discurso, porque o están untados, o están enchufados, o son fans que no han tocado en su vida otra cosa que no sea una videoconsola de Sony, lo vais a ver. Yo lanzo este desafío. PlayStation Now te permite jugar a videojuegos de PlayStation 4 en tu PC sin tener la PlayStation 4. PlayStation Now te permite jugar videojuegos de PlayStation 4 en tu PC, con lo cual ya esos videojuegos, para toda esta
gente ignorante y analfabeta, para toda esa gente se supone que ya esos videojuegos exclusivos de PlayStation 4 no son exclusivos, porque ya los puedo jugar en mi PC. Bueno, pues esas son todas las... es que PlayStation Now, por eso digo, que, y me hace gracia porque a esa enorme hipocresía se vende como algo buenísimo y esta vez se vende como las páginas que no querían anunciar el Game Pass, ahora sí dicen que PlayStation Now es el Netflix de los videojuegos. Lo veo muy descarado, mucho más caro que Game Pass, peor catálogo de videojuegos, videojuegos de novedad solo salen en el Game Pass, la retrocompatibilidad real y gratis la trae Xbox One, aquí tienes que pasar por PlayStation Now, en fin, una serie de decadencia. Luego, para jugar vía streaming necesita un mando de ancha que te cagas. Si ya la PlayStation 4 se caía cada 2x3 PlayStation Network, no me quiero ni imaginar, esto va a fallar más que una escopetilla de feria. Aquí, estamos hablando de aquí. Es sobre todo eso, o sea, PlayStation Now por sí sola, sería un servicio que no está mal, está bien como alternativa, está bien a lo que ofrece el mercado y tal, si estuviese sola PlayStation Now. Pero como PlayStation Now tiene de competencia a Xbox Gold, tiene de competencia sobre todo al Game Pass, PlayStation Now es infinitamente inferior en todos y cada uno de sus apartados. Y lo vuelvo a repetir, deja desnudos a muchos de los argumentos que hemos estado oyendo a lo largo de la generación, de mucha gente que no tiene ni idea de videojuegos. Ahora es que la PlayStation 4 ya ha dejado de tener exclusivos, ¿no? Hombre, PlayStation Now, ya podemos jugarlo en el PC. En fin, vosotros que lo paséis muy muy bien con los videojuegos, ya lo sabéis. Un enorme abracito a todos y ya sabéis, comprar una Xbox One, contratar el Game Pass, que yo lo tengo contratado, es lo mejor que hay para, si tienes tiempo, para jugar a todos los videojuegos que te dé la gana. Y bueno, si PlayStation Plus ya es un auténtico fracaso en Sony, ya, bueno, PlayStation Now, al menos en estas tierras, es que no tiene ninguna clase de sentido. Bueno, señores, que lo paséis muy bien con los videojuegos. Quería aclarar lo que era PlayStation Now, quería aclarar si merecía la pena o no. Ahora que ya por fin, después de años y años, ya por fin Sony ha dicho, no, hombre, ya por fin estos españolitos van a poder utilizar PlayStation Now. Les vamos a dejar. Bueno, pues que sepáis exactamente cuáles son sus características y comparadas con la competencia. Ya sabéis, esta noche, esta vez sí, directo en Twitch, a ver si funciona hoy bien YouTube. Y nada, que en Instant Gaming yo voy a ser el primero en comprar en mi propio enlace ya hoy Resident Evil 2 Remake, porque ya lo sabéis, está a 35€. Yo es que eso, voy a compartir la cuenta de Steam con María, porque los dos vamos a hacer gameplay desde nuestro PC. Así que yo me pillaré el juego en el PC por mis características, si no me lo pillaría en la Xbox One X de calle. Pero bueno, pero que eso, que en Instant Gaming, PlayStation Plus, el Game Pass, todo está a mitad de precio, tal y cual, PlayStation Now no está todavía. y nada, y los cheques estos de para comprar juegos digitales que están mucho más baratos que las demás webs, sé que está todo a mitad de precio, que tiene unos precios increíbles y todo es legal y no va a dar problemas, así que. Y también, pues ya sabéis, lo que es mi merchandising, lo que es el merchandising de Sasselandia, de esta sudadera, de lo que son camisetas, bolsas, de lo que queráis. Y nada, que lo paséis muy bien con los videojuegos y eso, que estáis esperando para contratar el Game Pass. Que lo paséis muy bien con los videojuegos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Es que lo siento mucho. En la comparativa no hay color. Y viendo cómo funciona y qué es lo que te ofrece PlayStation Now, me parece que lo que ha hecho, es que, por eso lo siento, Sony no la puedo ni admirar, ni respetar, ni nada, porque es que caen en una sarta de sus propias mentiras, son tan hipócritas.
Son tan hipócritas. PlayStation Now son los que los desnudan a todos. Que lo paséis muy bien.